José, José Rangel, ¿cómo está, hermano? Buenos días, gracias a todos por estar aquí con nosotros. Sé que es sábado en la mañana, hicieron un gran esfuerzo. Por lo menos aquí la prima de Sabrina llegó a las 9, estaba ya bien hermosa, para las 5 de la mañana. Muchísimas gracias, de verdad, de todo corazón. Este es nuestro primer evento. Estará cargado de cosas buenas y de muchos errores, pero errores que nos ayudarán a aprender y seguir adelante. Lo vamos a estar realizando todos los últimos fines de semana de cada mes. Todavía no sabemos si va a ser por sábado o domingo. ¿Qué prefieres, el sábado o el domingo? Neuri, ¿no le gusta el domingo? No, Neuri, una compañera Broker, que está aquí apoyándonos a nosotros en el Jueves Estudiante. Bueno, vamos a ver si los sábados o los domingos. Al final nos dicen, para ver si cambiamos, el domingo me parece como que el domingo aquí a las 10, a las 12, ¿verdad? Y ahora el sábado, el último sábado de cada mes, el domingo. Bueno, mi presentación va a ser de Real Estate, voy a hablar del mercado de Real Estate, pero primero quisiera hablar de los indicadores importantes que tenemos en el área. Yo sé que estamos en el condado de Osceola, pero el condado de Osceola se beneficia por estar cerca de cuál otro condado. Ay, todos son venezolanos, colombianos. ¿De quién está pegado el condado de Osceola? De Orange, Orange. El condado de Orange. El condado de Orange es lo que se conoce cuando la gente habla. Ay, yo vivo por Orlando. Lo que yo digo, yo vivo en Kissimmee, ¿no? Bueno, la palabra Kissimmee me da risa porque cuando yo la vi la primera vez, es de beso, es esa, es de beso, y se me quedó grabado, se aprendí a escribirla. Tiene dos S, dos M y dos G, y sí, es diferente. Hay un dato muy importante: si ustedes abren su carpetita, van a ver después del título de indicadores económicos, esta paginita, esta primera página es muy importante, quiero explicarse. Habla de que el gross domestic product, el producto interno bruto, oígase bien, de la Florida, por primera vez alcanzó $1 trillón, ahorita en el 2018. Eso es un número astronómico. Es primera vez en la historia que está ocurriendo eso. $1 trillón para el estado de la Florida. Ya por ahí uno dice, bueno, ¿qué será el Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto es simplemente todas las operaciones que se hacen en bienes y servicios se valoran en números, en dinero. Y actualmente están en el $1 trillón. Es un número muy, muy grande. Y eso nos hace pensar a todos nosotros que la Florida, o la Florida Central, es uno de los mejores lugares para comprar una propiedad, para invertir. Estamos en un momento histórico donde con unos $200,000, $220,000, usted puede ser dueño de su propia casa. Si pasamos a la segunda página, esta que está aquí, que es con verde, es como una montaña rusa, como una montaña rusa, no es universal, no es nada de eso, es simplemente un gráfico donde ustedes pueden ver que desde el año 2008 al 2018 el índice de desempleo ha bajado prácticamente en 10 puntos. Actualmente está rondando el 3%. Se me olvidó comentarles que esta información viene de la oficina de la prensa de Orange County, el señor Rick Singh, él tuvo una presentación recientemente donde estuvo ayudando a todos los agentes de Real Estate del área a que conociéramos cómo estaba moviéndose el mercado en la Florida y específicamente en la Florida Central. La siguiente página que ven, van a ver que la población del condado de Orange es de aproximadamente 1.35 millones de personas. La de Osceola es alrededor de unos 350 mil habitantes. La cantidad de propiedades que tiene el condado de Orange es de 500.282. Número total de casas residenciales, que se pueden contar single family home, que son las casas que conocemos, condominios y townhouses. La cantidad de veteranos, a mí me gusta también que son veteranos y que quieren comprar un préstamo de veterano y que el día de hoy hemos tenido una excelente información por parte de Letra que nos acompaña, es de aproximadamente 63.399 veteranos.
son más o menos la cantidad de personas que viven en una casa, 2.75. Y la edad media de mi edad es de 34 años. Una ciudad joven. Eso quiere decir que es una ciudad donde la gente viene a trabajar con muchas ganas de progresar. Somos familias. Fíjense en esa junta compuesta por bastantes niños que lo acompañan. Porque esta es la mejor área para desarrollar, para vivir en familia. La siguiente lámina que pueden ver son dos casitas. Podemos apreciar que el income, el ingreso de la Florida, del estado de la Florida, es de $47,661 por casa. Sin embargo, y es muy importante para nosotros, podemos ver que en el área de Orange County es de $50,138 por hogar. Es decir, lo que pensábamos que en la Florida Central no se ganaba dinero, que pagaba otra para esa empresa, por lo menos. Ayúdenme, ya viene la gente, ya viene el equipo técnico, humano. Gracias, Roberto. Déjame agarrar esta. ¿Y cuál viene? Tenemos la camperita, no pasa nada, la regalo al señor Jorge. Jorge, váyanse a ti donde Jorge, yo se lo voy a presentar, el banco, el que tiene el dinero. Esta es la siguiente lámina, que es un problema de razón, es un problema técnico. Hasta pasa que no, hasta pasa todo, la verdad. Nosotros aquí, gracias a Dios, por toda esta gente que nos está acompañando. Y se fijan en esta lámina, podemos ver que del año 2014 al año 2018, estamos en un crecimiento del mercado residencial. Esto solamente casas. En el año 2014 fueron 65 millones. En el año 2015, 66.4 millones. Vamos creciendo. 2016, 72 millones. 2017, 78.2 millones. Y ahorita lo que se proyecta para el año 2018, que el mercado residencial sea de 85.8 millones. Números mágicos, está creciendo la economía, se está moviendo el mercado. Es el momento de comprar casas. Yo no voy a hablar de tasas de interés y de préstamo, pero quiero que se percaten que las tasas de interés están bajísimas todavía en relación con el precio que tienen las propiedades. Es un momento oportuno para comprar una propiedad. A medida que sigan pasando los años, va a ser más difícil comprar propiedades. Vamos a ver esta última, la siguiente lámina, para que se me cayó la cartita. Aquí, en el condado de Orange, podemos ver que en los últimos 12 meses lo que se lanzó en el mercado fueron 9.25 millones en un total de 24 mil transacciones. Esto incluye casas, townhouses y condominios. 9.5 millones nada más en el área residencial, 24 mil transacciones. Si ustedes dividen el número de 9.25 millones entre 24 mil transacciones, les va a dar un precio promedio, escúchese bien, de $395,833. Es decir, una persona que no conoce el área diría que una casa, un condominio, un townhouse podría estar cerca de los $400,000. Pero recuerde que esto compone casas, townhouses y condominios. Ya vamos a ver entre las casas de los single family homes. La siguiente lámina corresponde al de las casas, el de single family homes. En los últimos 12 meses se han transado $5.7 billones entre el número de transacciones que nos dio el condado de Orange County, da un valor por casa de $280,000. $280,000. Hace 4 años no eran $280,000. El precio de las propiedades se ha ido incrementando a medida que han pasado los años. Ahora, si una persona desea comprar una casa en el condado de Orange, tiene que pensar en cerca de $280,000 y yo diría que está más cerca de $300,000. ¿Qué ocurre en Osceola que está pegado al condado de Orange? El precio de propiedades es más bajo. Se consiguen todavía propiedades por $215,000, $217,000 completamente nuevas. Creo que se me acabaron las líneas de índice económico, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué era esa? ¿Esa cuánto? ¿Una que dice 1.88 millones? Ajá. Sí. Esta no la voy a poner presente, pero no importa. Es una tontería esta lámina, fíjense. No dice nada. Nada más que el mercado, el
viene creciendo desde el año 2013 para el año 2018. El incremento con respecto al año pasado, del 2017 al 2018, es prácticamente 10%. Y estamos ahorita en un pico histórico del mercado de real estate en el condado de Orange, de 188.8 millones de dólares. Si yo les traduzco esto en números, es prácticamente que todos los días se vacían en la economía 12 millones de dólares en construcción. 12 millones de dólares salen todos los días de los bancos por temas de construcción. Es una cantidad astronómica lo que estamos hablando. La idea de presentar estos índices económicos, de hablar del Producto Interno Bruto de la Florida, de decir el precio de las casas, cómo ha venido incrementándose, simplemente es para que darles a ustedes una perspectiva del excelente momento en el que nos encontramos.